channel. Today's a different kind of video. My mom is gonna be doing my makeup and my hair and doing a whole makeover on me. She's always looking like flawless, and yeah, so let's get started. Hello. Hi everybody, this is my mom. Today is a challenge. Long time ago that I didn't do this, but I'll try to make a makeup for my daughter. She's now like a professional. No. But I don't like the hair in the face. In her face. So let's go start. Hold on. I think the last time you did my makeup, I was probably like, what, 15? 15 years old, yeah. Oh my gosh, I'm 30, so it was literally 15 years ago. Okay, the first you have the face very clean, you see, very moisturized, yes. It's ready for the makeup. We're wearing first, you know. All right. Okay. Vamos a sacar el exceso de sudor. Y vamos a poner la crema. La base. Ok. ¿Dónde está tu brocha? Voy a usar la mía, ok. Vamos a poner la base correctora. So, this is a new foundation. It's from Stella. What's the color on this thing? The color is Bare One. Bare One. I just purchased it because my skin was getting really, really dry. So I went to Sephora and they recommended this one because it's more hydrating and, you know, it goes with my skin and whatever. So I'm trying it out and I'm gonna let you know if it actually works. We'll see. So you use the foundation on my eyelids as well to prime them? Yes, a little bit. Mm-hmm. After that, I use the sponge. It's wet? No, it's not wet. It's just for make again, for defuminate it very well. Okay. Así pueden ver que queda muy difuminado. El otro truquito que a mí me gusta es, ya cuando has terminado, no tienes que poner encima, pero me gusta darle un toquecito en la boca. Alrededor de la boca, abre la boca y alrededor de las comisuras. Ok, ahora vamos a poner... me gusta poner el corrector de los ojos después de que ponga la sombra. So, primero voy a poner la sombra. Okay, so, translation for that. She likes using eyeshadow first before she puts concealer. Concealer she wants to do it after. Okay. Un consejo para todas las mujeres. No importa si estás cansada, no importa si no tienes tiempo, siempre debes de tener 5 minutos cuando tú te levantas de arreglarte la cara. Nunca la mujer va a parecer esas recién levantadas, jamás. Usted sale del baño con su cara protegida con sus cremas y un maquillaje light que no te toma más de 5 minutos. Y siempre vas a parecer una princesa, una reina. In other words, always take 5 minutes of your day to put some makeup on and put yourself together. Never leave the house looking up, like awful, looking ugly. Put some makeup on. All right. Okay. So what are we using now? Voy a hacer un maquillaje de diario, light, no recargado, no muy pesado, para que tú lo puedas usar, que esto no toma más de 5 minutos. So this is a like very easy, fast, everyday makeup, right? Sí. What are you using right now? Estoy poniendo el color de transición. Un color claro también.
muy, porque no quiero recargar de colores ni, ¿ok? Bueno, segundo, vamos a poner un color, los colores más comunes para usar son los colores peach y los colores tierra, son los más usados, son los más fáciles de combinar y son los que caen con cualquier color de ropa, con cualquier estilo. So the neutral color. Neutral color, yeah. Neutral colors work best for this day-to-day kind of makeup. Si ustedes ven, abre los ojos. Cuando ustedes maquillan, es mejor hacerlo hacia abajo, nunca hacerlo hacia arriba, porque se hacen como muy gatunas. No me gusta la imagen, la mirada queda muy, muy dura. Okay. Un color más clarito en la parte de acá arriba. Y vamos a poner el más claro de todo. Okay. There you go. Ahora vamos a pintar, a limpiar a penita el exceso de sombra que cayó en... Posteriormente voy a poner un color en la parte del agua que no sea, también que sea un color neutral, generalmente un gris o un café, pero nunca jamás pongan negro. Vamos a poner este gris. ¿Gray? Gray, yeah. ¿Te puedo poner aquí adentro? No. No, bájalo. Bájalo. Ahora vamos a remarcar las cejas. Para el día la ceja debe darse primero del centro para darle un poquito de arco a la ceja. Solamente me gusta recalcar el arco. No me gustan esas cejas. Y vamos a utilizar el brochita para peinar la ceja. Okay. Ahora qué? Vamos a retocar. It's very strong, so like a lot, like a little. It goes a long way. Yo tengo un difuminador de concealer aquí. Oh my goodness. I have a hair. I'm like, it's on me. Okay. Me gusta utilizar las brochas para difuminar. Si se pone el concealer demasiado pegado a la pestaña, va a llegar un momento determinado que ustedes van a
Sí, y van a comenzar a llorar y les va a comenzar a arder y les va a comenzar a picar. Así que tienen que tener mucho cuidado de no hacerlo muy bien. Esto tiene que ser suave. Ahorita que ya se como que se ha absorbido el concealer por, en todos lados, el foundation, ese foundation no te cubre muy bien ciertas imperfecciones, así que hay que corregirlo. Por eso ustedes tienen, a mí me gusta esperar unos minutos, hacer los ojos y volver a ver cómo el foundation se ha absorbido. En este momento se da cuenta, a pesar de que viste que era muy bueno, te ha quedado cierto. No, it's not full coverage, because I don't like full coverage foundations. I don't like full coverage. I like to see my freckles. You want to see your freckles? Yes. Pues no se ve bonito. Entonces, vamos solamente... Which one is this one? Este es el mío, mi amor. Which one is it? Este es Beauty Contour. From who? Beauty Contour. Beauty Contour. Este es el de brand. Pero voy a ponerte solamente un poquito. That's really dark. No, es para cubrirte las imperfecciones que te quedan. Ya no te las vas a regalar mucho, pero vas a ir de uno en uno. Ya es solo para cubrir un poco más lo que te queda. Porque cuando te pones el blush, te vas a resaltar el... Qué linda que eres, mamá. Thank you. She says that because she's my mother. She's so beautiful. Ok. Ahora vamos a usar... ¿Cuál es tu... para delinear, hacerte un poco el arco de la cara? ¿Tu contour blush? No. You're using that or you're using the Kat Von D? You don't have the Kat Von D anymore? I didn't bring mine. Okay. I use this one. Anastasia? Anastasia, yes. Yo voy a comenzar a silbar, sorry. Ah, ¿dónde está mi? Sonríe. Es mejor hacerlo con la sonrisa más que con... porque queda muy fake si lo haces muy abajo. Mírame. Normally, when I'm doing like a quick makeup, I don't do contouring. I do just straight. But this is so easy. I take a little more time because I am... We're doing it's a video, but what I'm doing and mine is so quickly because you know you. Of course, this is taking longer because yes, it's practice and you do in 5 minutes. This is my. Because it's not for remark too much. It's just for make you prettier. Okay. Algo de blush. Tengo este que es el Dandelion de Benefit. Mini Benefit. This is very peach and natural in color. Let me see you. Okay, okay. Like, set up my stuff. Sorry.
Este es de Bobbi Brown, no, de... This is de Laura Mercier. Laura Mercier, y me encanta porque es solamente para hacerlo en los ojos. En el make-up del día no te debes hacer mucho para que se te vea siempre la piel humectada. Solamente en las partes más... Yeah, so it doesn't crease. Sí. No hay que poner polvo en todos los lados. So in other words, don't use like baking powder all over your face, like she did. No, I didn't. Just take a little, because I didn't put it more all over the face. All over the face. Just use it right here, like some on my greasy spot. So, yes, and the greasy spot and you T-shirt. And that's it. Now, you want to some... You didn't contour my nose. You want to contour your nose? This yes. is easy, sweetie. This I easy. Always contour my nose. You gotta contour that nose. It's like... Okay, let me do it something very quickly. Ahora sí voy a tener que poner un poquito de extra para cerrar. ¿Dónde tienes los highlighters? Highlighters para yo también. This is cool. The highlighter for the day, use a little, not too, sparkly, not too, because it's like fake. No, this is too sparkly. Really? Yes. Oh, este de Elf es más mate. Y yo sé que hago unas caras horrorosas. Stop making me laugh. Usen los deditos. Los deditos es la mejor arma que ustedes tienen para... A ver, déjenme ver. Fingers. Linda, preciosa. Ok, yo creo que, mírate la cara, yo creo que estás un poco más pálida. ¿Quieres usar un poquito más de color o te gusta así? Well, there's nothing I can do. I'm a fair skin person. You want some special color? A little bit of bronzer, I think I need. Like a little bit of bronzer. Este bronzer tuyo, que es el de Benefit too, sí. Me encantan los productos de Benefit. Es fuerte. Want a bigger brush? A ver, déjame verte. Mira hacia el espejo. Detrás de aquí tenemos un espejo donde yo puedo verla cómo está ella. Yo creo que está bien porque quiero que quede bien natural. Ahora sí, la boquita, que es algo primordial. No, pon bien tu boca, por favor. A mí personalmente me gusta usar delineador. A las viejitas ya los labios se nos van haciendo más delicados, más finitos. Son. Y a mí me gusta very. I like it. Mire. Going through my lipsticks and she doesn't like any of them. Mm-hmm.
Miren, algo que deben de hacer siempre. Hagan este piquito para arriba porque no hay cosa peor que ver ese pico blanco y todo lo demás. Cuando uno habla y cierra la boca, ese pico se... Yo no sé por qué, pero de repente queda blanco aquí y lo demás está pintado. Te puse un... Yo tengo aquí un colorcito que era mío, que lo vi por aquí, que te lo pedí y lo pusiste. Este color me encanta. Oh, you bought it because of me, huh? Ah. No. I bought it first. You bought it first. Sorry, pero como que te he manchado por aquí. Mismo color. Esta niña me hace reír todo el día. Okay, technical difficulties. Had to change cameras and memory and everything. Ya te manchaste. No te manches. I don't like that. Ponte un poquito de brillo. Es que, ¿sabes qué? A veces las chicas jóvenes en estos inviernos, no te hagas así. En estos inviernos, los labios como que están medio secos, medio partidos. Because I always put like balm before I put any lipstick. Anyway. Bueno. Vamos a arreglar un poquito ahora el pelo, porque el pelo está terrorífico. Look at this. Se le ha secado, sí, sin dry. A mí me encanta darme a little bit de blower, porque no me gusta que tenga muy... ¿Qué quieren que te haga, mi amor? You do you. I need to do a treatment on my hair. ¿Qué quieres? ¿Una trencita como cuando eras niñita? ¿Quieres una trenza? ¿Quieres un bomb? ¿Qué quieres? No, I don't know. Whatever you want. Whatever you want? Yeah. Okay, déjame. ¿Quieres con tu leche? Sí, of course. Always. A mí me gusta el pelo muy tradicional. Pelos en la cara como muy... You're gonna give me the grandma. You're gonna give me the grandma bun. Let me see. Oh my god. She's gonna give me the grandma bun. What? You have to vote it. About it, okay? You have to... I look more. I look like 40. 40? I'm only 30. Oh, Jesus. Calmate. 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 Calmadita se la ve más bonita. Estas niñas no saben que el detalle... Ustedes van a la oficina, van a trabajar o van a cocinar. Y eso de tener el pelo todo el día en la cara es terrorífico. Después andan que sudan y andan... ¿Por qué? Porque no les cuesta nada hacerse una coletita de caballo, un pony gel sencillo, hágaselo normal. I have a thing. Si quieres se lo hacen para un ladito. Miren, lo único es que yo le voy a cambiar algo a mi hija. Realmente le voy a hacer un change. ¿Qué estás usando, mi amor? ¿Qué estás usando? Away. Away, no. Bueno, usando again. Hoy día es un día... Hoy día es un día de... Today is a gloomy day. Sí, hoy día vas a ir a la iglesia. Yeah.
vas a ir a... Mira cómo cambia el rostro, unos aretes diferentes que esos pegaditos. I feel like I look like I have 40. No. I'm a 40-year-old woman. You are not 40, you are 30. So it's the same. All right. Esto no es look de vieja. Esto, ¿sabes qué es lo que pasa? Es un look muy, muy clásico. Puedes tener 15, puedes tener 30, como puedes tener 50. Ahora sí, vamos a soltarte el pelito, póngale el ladito. Este pelo hay que plancharlo un poquito. Uh-huh. Y si quieres, te puedo hacer una trencita como cuando eras chiquita. No, se me va a salir, mom. ¿Ah? Se me va a salir. No se te va a salir. Jamás se te va a salir. And then I'm going to be in the middle of church with my hair all horrible. María. It is my name, though. Look at that. We are done. You like our makeup? Sí. You like doing my makeup? Sí. Pero recuerden, maquillarse no tienen que ser artistas de cine. Solamente ponerse un poquito, lo tradicional, vean unos cuantos videos para ver cómo les enseñan a maquillar. Y lo más importante es que los colores no deben salir así, ¡oh!, como un foco ahí, ¿para qué? Pero si ustedes van así a la calle y oh, están cocinando, están planchando, están lavando, están en la oficina, es un make-up very light, es un make-up very clean. That is the right word, clean. So, and the second tips, first, makeup every day. Second, use a very nice perfume. I have perfume on. You have perfume? Yeah. Oh, yeah. Smell me. You smell very good. All right, mom. Thank you so much, everybody, for watching. I really enjoyed this video. I haven't had my makeup done for my mom in a long time, and this felt really, really good. Don't forget to give this video a thumbs up. And make sure you subscribe down below and click on your notification button. Thank you. Bye. So we have, that's it. Makeup done.